El Teniente General Rojas Pinilla fue el vigésimo sexto presidente de la República de Colombia, gobernando la nación en uno de los periodos más críticos de su historia, del 13 de junio de 1953 al 10 de mayo de 1957. Para muchos su labor no fue más que la de uno de los tantos dictadores que reinaban por aquel entonces en América Latina, mientras que para otros su intervención fue favorable para la nación. Su régimen militar contó en un primer momento con un amplio apoyo popular y tuvo entre sus objetivos propagar el orden en los diversos territorios colombianos. Sin duda, su gobierno estuvo marcado por profundos cambios y acciones políticas que al día de hoy son motivo de análisis tanto para historiadores nacionales como internacionales. Para hablar de su paso como presidente, debemos conocer el contexto que durante aquellos años imperaba tanto en Colombia como en el mundo. De igual forma, su trayectoria en el ejército, así como también su educación, son características fundamentales al momento de abordar su figura. En este video hablaremos de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, un régimen que prometía recuperar las instituciones democráticas afectadas por la escalada de violencia de muchos años y que en un primer momento fue visto de forma positiva por la mayoría de los actores políticos de Colombia, pero que paulatinamente fue decayendo hacia una crisis de gobernabilidad. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Adriana Chilito. Gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, en Twitter como @la_chilito. También me encuentran en TikTok como @la_chilito1. Comenzamos. Antes de que el general Gustavo Rojas Pinilla llegara al poder, Colombia estaba atravesando una situación en la que los dos principales partidos políticos del país, los liberales y los conservadores, dirimían sus desacuerdos ideológicos directamente a través del enfrentamiento armado. Este periodo de inestabilidad fue conocido como la violencia y, salvando diferencias entre distintos historiadores, se considera que transcurrió entre 1948 y 1958. Durante esta etapa se dieron toda una serie de confrontaciones, sin llegar a declararse una guerra civil y se caracterizó por ser extremadamente violenta, perpetrándose asesinatos, Agresiones, persecuciones, masacres y terrorismo. Causó entre 113.000 y 300.000 muertes, junto a la migración forzosa de más de 2 millones de personas. El conflicto escaló con fuerza determinante luego del asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, y la consecuencia directa de este hecho fue la revuelta que más tarde se conocería como el Bogotazo la cual buscaba derrocar al presidente conservador Mariano Ospina Pérez. Sin embargo, la revuelta fue dominada con violencia y esto generó que el gobierno de Ospina Pérez se fortaleciera, a la vez que intensificaba sus acciones represivas. Para 1950, los liberales consideraban que no había garantías para que las elecciones de ese año se desarrollaran con normalidad y también con transparencia, por lo que no se presentaron en estos comicios. Esto dejaría el camino allanado para que Laureano Gómez, un conservador de tendencia radical, llegara al poder. La violencia se intensificó y en noviembre de 1951, debido a que padecía problemas de salud que le impedían desempeñarse en el cargo, Gómez comenzó a gobernar a través de Roberto Urdaneta Arbeláez. Para esta altura, la politización de los colombianos era muy enérgica y todos entendían que si los conflictos no se frenaban, podían hacerle un daño irreversible al país. En esta línea, empezó a verse la intervención del ejército como una posibilidad para solventar y apaciguar el estado calamitoso de la nación. Además, sumado a los problemas en torno a la lucha armada, el país también lidiaba con el descontento social producto del contexto económico y financiero. Los industriales y empresarios colombianos consideraban que los esfuerzos por reducir la inflación había generado una crisis con efectos deflacionistas y cada vez más familias veían difícil la subsistencia diaria. Un golpe de Estado tomaba cada vez más forma, incluso para la Embajada de Estados Unidos en el país. Para 1952, los funcionarios norteamericanos veían que el deterioro del orden público mortificaba en grado extremo a los militares. Para ese entonces, la figura de Gustavo Rojas Pinilla ya estaba establecida. Periódicos como el Diario de Colombia lo exaltaban, incluyendo en sus páginas frases como General, salve usted la patria. Después de ejercer un cargo en Washington como representante de Colombia en la Junta Interamericana de Defensa ante las Naciones Unidas, Rojas Pinilla volvió al país el 25 de septiembre de 1952. Al llegar, seguramente consciente de que contaba con gran apoyo de varios sectores políticos y del ejército, declaró lo siguiente. Vengo a trabajar por la paz y la seguridad de todos. Para mayo de 1953, el Partido Conservador gobernaba, pero estaba dividido por conflictos internos en relación a la postulación del próximo candidato a presidente. Esto resultó favorable para Rojas Pinilla, que vio en esta división una debilidad y una oportunidad. Y si bien algunas versiones indican que en un primer momento no estaba interesado en tomar el poder, su ascenso como presidente de Colombia resultó inevitable. ¿Quién era Gustavo Rojas Pinilla? Antes de continuar con los hechos que desembocaron en la llegada al poder de Gustavo Rojas Pinilla, resulta interesante hablar sobre su vida y su trayectoria, tanto en el ejército como en la política. Nacido el 12 de marzo de 1900 en Tunja, municipio capital del departamento de Boyacá, Rojas Pinilla fue hijo del coronel Julio Rojas Jiménez y de Hermencia Pinilla Suárez. Su familia estaba en una buena posición económica y social y los primeros años de su infancia se dividieron entre su ciudad natal y Villa de Leiva, además de una propiedad rural ubicada en Arcabuco, Boyacá. En el año 1920 comenzó a formarse como militar en la Escuela de Cadetes de Bogotá y en 1923 logró un ascenso como teniente del ejército mientras se encontraba asignado en el municipio de Manizales. Pero en 1924 solicitó el retiro del servicio activo para poder estudiar ingeniería civil en la Trine University, ubicada en Indiana, Estados Unidos. Claramente su formación educacional no era igual que la de otros militares y Rojas obtuvo su título en 1927. A partir de ese momento sus funciones en el ejército se diversificaron y empezó a formar parte de proyectos relacionados con la construcción de carreteras y obras de ingeniería que enriquecieron su carrera militar. Para cuando estalla la Guerra Colombo-Peruana en 1932, Rojas era reintegrado al servicio activo y al año siguiente debía cumplir funciones en el puerto de Buenaventura como comandante de la Batería de la Costa e ingeniero militar de la región. Su puesto contemplaba, aún con la guerra terminada, la defensa de la frontera en caso de algún ataque peruano. En 1936 se lo asigna como ingeniero del Departamento Técnico de la Fábrica de Municiones del Ejército Nacional. De esta forma, con la intención de obtener maquinaria que permitiera fabricar cartuchos en Bogotá, es asignado a una misión especial en Alemania. Al volver, la recompensa fue el nombramiento como jefe del departamento técnico de la fábrica de municiones. En 1943 es asignado nuevamente para una misión internacional, esta vez en Estados Unidos. Allí adquiere armas y otros equipos para mejorar la capacidad de las fuerzas militares de Colombia. Al año siguiente sube un nuevo peldaño en su carrera y es nombrado como subdirector de la Escuela Superior de Guerra. Ya en 1945 obtuvo el cargo de director de la Aeronáutica Civil, donde presentó un proyecto de aeropuertos denominado Pistas de Aterrizaje en Colombia. Su trabajo le generó resultados muy positivos y fue la tesis que le permitió ascender al grado de coronel del Ejército Nacional. Posteriormente, en 1946, sería nombrado comandante de la primera brigada de Tunja y en 1948, comandante de la brigada de Cali. Fue al mando de esta última que se destacaría y realmente pasaría a tomar verdadera notoriedad entre propios y ajenos. El 9 de abril de 1948, como consecuencia del asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, se desató una rebelión en la ciudad de Cali que amenazaba con descontrolarse hasta límites inesperados. Sin embargo, actuando con rapidez, Rojas militarizó todo el territorio y redujo los brotes de violencia a sus mínimas proporciones. De esta manera evitó una situación extrema como la que se había dado en Bogotá. Esta acción le permitió obtener el reconocimiento del presidente Mariano Ospina Pérez y a partir de aquí su ascenso siguió sin freno. El 11 de octubre de 1949 fue promocionado al grado de general y el 18 de octubre fue asignado al comando de la Brigada de Institutos Militares. El 3 de diciembre de 1949 fue nombrado ministro de Correos y Telégrafos por Ospina. En 1951, y ya con Laureano Gómez en la presidencia, Gustavo Rojas Pinilla obtiene el rango de jefe del Estado Mayor General del Ejército y el 1 de junio es designado como representante de Colombia en la Junta Interamericana de Defensa de las Naciones Unidas. Cuando regresa al país, Roberto Urdaneta Arbeláez, reemplazante de Gómez como presidente del país, le da el cargo de mayor general. Finalmente, para coronar una larga carrera de logros y promociones, el 23 de mayo de 1953, apoyado en un requerimiento del servicio, Urdaneta ascendió a Rojas a Teniente General. El siguiente paso para Gustavo Rojas Pinilla sería el más importante y el que finalmente lo ubicaría en la historia de Colombia. El golpe. El 13 de junio de 1953 fue conocido en Colombia como el Día de los Tres Presidentes. Esa mañana, Roberto Urdaneta estaba al frente de la nación, pero Laureano Gómez, luego de poco más de un año de estar al margen por problemas de salud, volvió para retomar el poder, sabiendo que el cerco se cerraba a su alrededor. Era su intención destituir a Rojas Pinilla de su cargo como máximo jefe militar del ejército. Para ello convocó a un consejo extraordinario de ministros y se presentó en el Palacio Presidencial exigiendo la renuncia de Urdaneta. Nuevamente como presidente, Gómez elaboró el decreto que removería a Rojas. Sin embargo, el ministro de Guerra se negó a firmar y se retiró de la reunión. Gómez no se rindió y nombró a un nuevo ministro de Guerra que cumpliera con sus expectativas. Luego desapareció sin que nadie supiera a dónde. La información empezó a correr entre políticos y militares y la destitución de Rojas comenzaría a remover las aguas de las altas esferas de la nación. El teniente general se encontraba en su finca de descanso ubicada en Melgar, pero hacia las 2 de la tarde de ese 13 de junio recibió el llamado de un general quien le informó de la situación y le pidió que volviera a Bogotá. Una vez en la ciudad, Rojas se dirigió con su comitiva a la sede presidencial y tuvo una reunión con Urdaneta. En ella, Rojas le puso a consideración diversas alternativas para que continuara en el poder y se hiciera cargo de la presidencia de Colombia. Pero Urdaneta se negó, alegando que consideraba a Laureano Gómez el legítimo presidente y que sin su renuncia él no iba a actuar. De esta forma, Rojas ordenó que se encontrara a Gómez, que no aparecía desde la mañana de ese día porque se había escondido en la casa de unos amigos. Cuando dieron con él, el mensaje para el teniente general fue que antes de firmar la renuncia para que siguiera gobernando Urdaneta, prefería que Rojas Pinilla se hiciera cargo del gobierno. Indeciso Rojas no parecía resuelto a tomar las riendas de Colombia, y los ánimos de los presentes en la sede presidencial parecían tornarse cada vez más impacientes. Los oficiales de las distintas fuerzas militares querían que su comandante y líder no dudara más. Y el momento cúlmine pareció llegar cuando un coronel de la Fuerza Aérea, que no pudo mantener la moderación, le dijo al general, lamento mucho mi general, pero usted se toma el poder o nos lo tomamos nosotros, porque de aquí en adelante nos van a joder a todos. Categórica frase, cerca de las 10 de la noche de ese 13 de junio y sin derramamiento de sangre, el general Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder y se proclamó presidente de Colombia. Cinco días después, mediante el acto legislativo número uno del 18 de junio de 1953, la Asamblea Nacional Constituyente legitimó el golpe y estableció que Rojas ejerciera el cargo por el resto del periodo presidencial en curso, el cual finalizaría el 7 de agosto de 1954. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el golpe de Rojas tenía el apoyo conservador y la mirada benévola de los liberales, lo que podía significar el regreso de Colombia a la democracia. Hasta el momento de su asunción, los militares representaban un papel de contención y se los consideraba neutrales en el enfrentamiento bipartidista entre liberales y conservadores. Sin embargo, en municipios y departamentos en los que se designaba alcaldes y gobernadores militares, la cantidad de muertes por actos violentos disminuía. Por supuesto que los métodos utilizados para lograr esto eran, como mínimo, cuestionables, pero la gente parecía ver solo los resultados. De esta manera, una parte del pueblo pedía a los uniformados para cargos civiles y frente a la situación vigente en el país, los militares eran considerados por muchos como la única posibilidad de orden. Por eso, cuando Rojas Pinilla asumió el mando del país, no tardó en manifestar diversas expresiones de júbilo. El finalizado gobierno de Laureano Gómez era visto como perjudicial por la mayoría liberal y por los conservadores moderados, lo que colocaba al teniente general como una especie de salvador al que se lo llegó a llamar el segundo libertador. Una de las primeras acciones importantes de Rojas fue bajo la consigna de paz, justicia y libertad para todos, ofrecer garantías para que los guerrilleros de las zonas rurales de Colombia entregaran sus armas ante las autoridades. Esta amnistía y cese del fuego fue acatada por los combatientes alineados con el Partido Liberal, mientras que las guerrillas de orientación comunista prefirieron actuar con mayor reserva y solo frenaron sus acciones sin entregar las armas. La incapacidad del gobierno conservador de Laureano Gómez para terminar con el avance de la violencia militar de las guerrillas quedó evidenciado de inmediato. Y Rojas Pinilla se anotó un punto importante para obtener la aprobación de la opinión pública. Cinco meses después del golpe militar, los medios de comunicación hablaban de la desmovilización de 18.000 hombres en armas. Sin embargo, al poco tiempo empezaron a surgir denuncias en las que se revelaba que muchos de esos guerrilleros eran detenidos y llevados a campos de concentración en los que no estaban dadas las condiciones de alimentación e higiene correspondientes, y en los que muchos de ellos fallecieron. Sumado a esto, la administración judicial se había centralizado en la capital y se encauzaba a través de una jurisdicción militar en la que un número de funcionarios reducidos resultaba ineficaz para atender las causas. Así, por debajo de las supuestas bondades de la dictadura de Rojas, empezaban a asomar una serie de situaciones que ponían en jaque su supuesta pacificación. Rápidamente y retomando la línea ideológica de los gobiernos conservadores anteriores, se continuó y se reafirmó la construcción de la existencia de un enemigo interno, presente tanto en el ámbito rural como en el urbano, y que había que combatir con métodos no convencionales. En plena Guerra Fría y con una Colombia que seguía alineada al gobierno estadounidense, Rojas Pinilla exacerbaría la lucha anticomunista y la convertiría en uno de sus pilares discursivos, lo que se vio claramente en la masacre estudiantil del 8 y 9 de junio de 1954. Se acercaba la fecha conmemorativa de la toma del poder del teniente general, pero antes, el 8 de junio, los estudiantes universitarios colombianos conmemoraban el asesinato del estudiante Gonzalo Bravo Pérez, ocurrida en 1929. Luego de una peregrinación al cementerio central donde colocaron una ofrenda floral y realizaron una breve ceremonia como acto de homenaje, los estudiantes volvieron a la ciudad universitaria para proseguir con las actividades del carnaval. Sin embargo, a mitad de la tarde, un piquete de policías los detuvo y ordenó a la muchedumbre que se disolviera. Los estudiantes se negaron. Y comenzaron un enfrentamiento que tuvo su punto crítico cuando una orden de fuego acabó con la vida de Uriel Gutiérrez. La policía fue retirada de las calles y en su lugar Bogotá quedó bajo la custodia del batallón Colombia, el cual había retornado recientemente al país luego de haber incursionado en la guerra de Corea, en apoyo a Estados Unidos. Al día siguiente, el 9 de junio, alrededor de 3.000 estudiantes salieron a protestar para pedir justicia y castigo por el asesinato de Uriel Gutiérrez. Pero los soldados bloquearon el paso y en un episodio lleno de tensión y confusión descargaron sus armas contra la multitud de jóvenes manifestantes. El saldo, el cual varía según las distintas fuentes, fue de más de 10 muertos y centenares de heridos y detenidos. La explicación inicial que dio el gobierno fue que todo había sido parte de un plan de agentes comunistas para ensombrecer los festejos por el aniversario de la asunción de Rojas Pinilla. E inmediatamente el régimen puso bajo sospecha cualquier actividad juvenil, ya fueran festivales, recitales, organizaciones o encuentros deportivos. La impronta de la infiltración comunista pasó a ser moneda corriente para legitimar acciones represivas dirigidas a personas y grupos determinados y en este perfil de enemigo no solo se incluyó a estudiantes universitarios, sino también a campesinos, a familiares y amigos cercanos a estos círculos. Así la estrategia dictatorial de Rojas encausó su camino en el uso arbitrario del sistema judicial y el tratamiento carcelario la censura de la libertad de prensa y de pensamiento y el fortalecimiento de los servicios de inteligencia, entre otras cuestiones. Días después, el 13 de junio de 1954, los festejos por el aniversario del golpe buscaron rectificar la famosa consigna de paz, justicia y libertad para todos por lo que se concedió una amnistía e indulto para todos los delitos políticos cometidos antes del 1 de enero de 1954. Esto abrió el camino para que las Fuerzas Armadas asumieran un rol protagónico en la vida nacional y tres meses después, en la Asamblea Nacional Constituyente, convocada también por Rojas Pinilla, el Teniente General prohibía la actividad política del comunismo internacional. La reelección y las medidas destacadas. El 13 de agosto de 1954, Rojas consiguió que la Asamblea Nacional Constituyente, compuesta en su mayoría por conservadores, lo reeligieran en el cargo como presidente para el siguiente periodo, es decir, hasta 1958. Uno de los pilares en su discurso de asunción había sido la promoción de la libertad de prensa. Pero esta disposición no tuvo el uso propuesto y en la práctica resultó en un aumento de los procedimientos de poder y de los mecanismos de control. Si bien en un primer momento entre Rojas y la prensa se generó una especie de luna de miel que ni siquiera la masacre estudiantil logró modificar, en poco tiempo, desde la Oficina de Información y Propaganda del Estado, se determinó una censura que estuvo acompañada de normas legales que buscaban proteger a funcionarios de posibles injurias y calumnias. El régimen de Rojas Pinilla fomentó la creación de una prensa estatal y paraestatal, subsidiada por el gobierno y el hostigamiento legal, tributario y comercial de los periódicos de oposición. Tal es así que el 30 de septiembre de 1955 se cerraron los periódicos de la oposición, El Tiempo, El Espectador, Diario Gráfico y El Siglo. Sin embargo, a los dos primeros se les hicieron modificaciones y continuaron en funcionamiento bajo diferentes nombres, Intermedio y el Independiente, respectivamente. Por otra parte, a pesar de que Rojas había prometido dejar el poder una vez que se devolvieran al país los valores de la democracia, su reelección había generado discrepancias con el Partido Liberal. La reorganización del Poder Judicial significó para los liberales la posibilidad de acceder a diversos cargos en las funciones del Estado, ya que la Corte Suprema de Justicia no estaba en funciones. Sin embargo, paulatinamente Rojas comenzó a alejarse y a quebrar los espacios de influencia de los liberales lo que derivó en que el partido se retirara de los altos cargos y mostrara su inquietud ante la suspensión de elecciones y el reemplazo de las asambleas departamentales y los consejos municipales por cuerpos administrativos que respondían directamente a la influencia de Rojas. Por otro lado, en el plano económico, la dictadura tuvo una relación inestable con los sectores empresariales, la cual estuvo atravesada por periodos de negociación constantes. Rojas consideraba necesario obtener fondos para llevar adelante sus proyectos y cubrir el déficit fiscal del Estado, por lo que creó un impuesto llamado cuota de rehabilitación y fomento, que se tradujo en un aumento aproximado del 5 al 14%. Asimismo, también estableció impuestos de patrimonio e ingresos, lo que golpeó a las clases más altas de la sociedad, y un arancel sobre las acciones de las sociedades anónimas. Si bien en un primer momento el grado de tolerancia fue alto debido a la considerable baja en la violencia y de los enfrentamientos armados, las tensiones se acrecentaron cuando se anunciaron nuevos impuestos. Las decisiones del gobierno muchas veces eran tildadas de demagógicas y a muchos productores, comerciantes, empresarios y cafeteros les molestaba la intromisión del Estado en sus negocios. Por lo general, la táctica de Rojas consistía en generar por decreto los impuestos y, ante el cuestionamiento de los empresarios, negociar diversas concesiones y licencias. Por algunos periodos se manejó cierta moderación tributaria, aunque los índices de la Bolsa de Valores se derrumbaron y el gravamen sobre las sociedades anónimas se mantuvo. Durante su gobierno, con intención de granjearse el apoyo popular, Rojas había logrado que el 25 de octubre de 1954 se aprobara en la Asamblea Nacional Constituyente el sufragio femenino. Esta medida fue acompañada con otras similares en su mandato, como por ejemplo la creación del Banco Hipotecario Popular, el Secretariado de Acción Social, la Policía Femenina y la fundación del Instituto Nacional de Abastecimiento. Otras medidas similares fueron la declaración de la ilegalidad de la aportación de armas de fuego, la cual había estado permitida hasta 1955, y la introducción de la televisión al país, la cual se inauguró al cumplirse el primer aniversario del golpe militar con la creación de la televisora nacional. Rojas apuntaba hacia una organización estatal en la que él pudiera vigilar y controlar la mayor cantidad de atribuciones. Con esta perspectiva, durante su mandato, creó la Confederación Nacional de Trabajadores para organizar a los gremios y al sindicalismo, al mismo tiempo que impulsó su propio movimiento político con el Movimiento de Acción Nacional. Pero los partidos conservadores y liberales vieron esto como un reto innecesario y comenzaron a retirarle su apoyo. La tensa calma que había logrado el golpe militar fue un periodo de poco tiempo y el gobierno de Rojas Pinilla comenzaba su declive. El debilitamiento del régimen. Los liberales consideraban que el régimen de Rojas Pinilla se acercaba al totalitarismo, mientras que los conservadores pensaban que generar un nuevo movimiento político junto a los socialistas era desfavorable. El teniente general se entronizaba en la presidencia de Colombia y la promesa de un gobierno de transición parecía muy lejana. Por otra parte, la Iglesia veía como una amenaza la influencia de Rojas sobre los trabajadores, lo que podía traducirse en la pérdida de su propio poder sobre los sindicatos. Además, el anuncio de un movimiento conservador, liberal y socialista contra las oligarquías resentidas había encendido las alarmas de las élites económicas. Pero todo esto tuvo su punto alto en los hechos sucedidos el domingo 29 de enero de 1956 en la Plaza de Toros La Santa María en Bogotá. Ese día, la hija de Rojas Pinilla, María Eugenia de Moreno, y su esposo fueron abucheados y silbados en la corrida de toros. Esta actitud del público marcó un fuerte contraste con lo sucedido minutos antes, cuando el líder de la oposición liberal al régimen, Alberto Lleras Camargo, había sido ovacionado. Numerosos historiadores coinciden en que, mortificado y profundamente disgustado, Rojas Pinilla decidió dar una lección al público por su falta de respeto. Así, el domingo siguiente, el 5 de febrero, el gobierno organizó un plan en el que compró numerosas entradas para sus detectives y agentes del Servicio de Inteligencia Colombiano. La represalia fue simple y espantosa. Quienes cantaban en favor del líder liberal y se negaban a vitorear a la hija de Rojas Espinilla eran brutalmente golpeados y lanzados desde las gradas. La cantidad de víctimas fatales y heridos nunca se pudo precisar y los muertos fueron enterrados en tumbas sin nombre. La censura se encargó de tapar el hecho y para esa altura el carácter transitorio del gobierno de Rojas parecía indefinido. Más que vislumbrarse la vuelta de la democracia, parecía que buscaba establecerse a largo plazo un régimen militar con apoyo popular. La oposición se agudizó y la situación económica tampoco ayudó a Rojas. El precio del café cayó en el mercado internacional y la balanza de pagos se desequilibró. La inflación se disparó, el peso se devaluó frente al dólar y la reserva de divisas cayó. El teniente general se ganó la enemistad de los bancos con su política fiscalista y las facilidades de crédito que impuso en los bancos estatales, pero tuvo que ceder ante las ingentes presiones. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional lo obligaron a reducir las importaciones oficiales y la oposición de los empresarios arreció. La Confederación Nacional de Trabajadores y el Movimiento de Acción Nacional fracasaron, lo que llevó a Rojas a impulsar la Tercera Fuerza, un movimiento político que pretendía rivalizar con el Frente Civil, una alianza entre liberales y conservadores que buscaba enfrentarse al gobierno. Así, el último periodo de su gobierno, Rojas Pinilla lo transitó con dificultades políticas que lo llevaron a incluir en su tercera fuerza a los militares. Aislado y con un apoyo diezmado, involucró en la construcción del movimiento al ministro de Guerra, a los gobernadores y a los alcaldes militares. Por si fuera poco, los organismos de crédito internacionales dejaron de prestarle apoyo financiero, lo que profundizó las dificultades que afrontaba, y aceleró su caída. El final. El tono personalista y mesiánico que había asumido el régimen militar reafirmado con el propósito del dictador de hacerse elegir por otro periodo presidencial terminó propiciando un entendimiento entre los dos sectores de la élite enfrentados en el período anterior. El Frente Civil, conformado por los partidos liberal y conservador, en busca de definiciones concretas, firmó el 24 de julio de 1956 el pacto de Benidorm, en el cual ambas partes reconocían su responsabilidad en la crisis política y democrática que atravesaba Colombia en aquellos días y se comprometían a trabajar en una salida en común. Posteriormente, el 20 de marzo de 1957, el pacto fue ampliado en el llamado pacto de marzo el cual tenía como objetivo impedir la reelección de Gustavo Rojas Pinilla en el cargo presidencial y finalizar su régimen, a la vez que acordaba la creación de un gobierno civil en el que los dos partidos estuvieran representados por igual. Así, cuando la Asamblea Nacional Constituyente fue convocada el 22 de marzo para reelegir a Rojas Pinilla en el cargo, los opositores salieron del recinto, cuando no se los dejó participar y se les impidió leer su manifiesto bipartidista. Todavía había un sector de conservadores y liberales que apoyaban a Rojas junto a la Confederación de Trabajadores de Colombia y diversos sindicatos de base. Los miembros de la Asamblea, que aún eran leales al gobierno, convocaron a otra sesión para el 30 de abril de 1957 mediante un sistema de elección que aseguraba la fidelidad con el régimen militar de Rojas. Ellos presentaron la moción para reelegirlo como presidente luego de que terminara su mandato el 7 de agosto de 1958. Sin embargo, el entramado represivo era cada vez más visible con las constantes agresiones de la fuerza pública a los estudiantes. El 2 de mayo de 1957 se inició un paro universitario en diferentes instituciones educativas del país. Asimismo, el bloqueo económico que sufría Colombia, más el paro patronal y bancario promovido por los industriales, los comerciantes y los empresarios, terminaron por sellar el fin del gobierno. Todas estas acciones se conocieron posteriormente como las jornadas de mayo y encarnaron el punto final para la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, quien presentó su renuncia el 10 de mayo de 1957 y dejó a cargo a una Junta Militar de Transición. Terminaba su dictadura, no así su vida política. Años después, se postularía en elecciones presidenciales democráticas. Para ese entonces, su accionar estaba siendo juzgado con criterio y distancia. Nunca más volvería a ser presidente de Colombia. Vamos a saludar y a despedir. Si les gusta este contenido, ya saben que se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como arroba lachilito y en TikTok como arroba lachilito1. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bye. Bye.